verde tiene. Has pagado, ¿no? Por estar ahí, por lo menos. Buenos días y bienvenidos a esta retransmisión de la Liga Nacional de Fútbol Americano a través de Drax TV, el partido de la décima y última jornada de la fase regular de la máxima división del fútbol americano en este país, con el partido trascendente, importantísimo, que enfrentará a Badalona Drax, equipo local, con Osos Rivas, actual el segundo clasificado y que pone su segunda plaza en juego en este partido, que definirá también el campo en el que se jugará la semifinal de aquí 15 días entre estos dos mismos equipos. Hoy se decidirá el vencedor de la jornada, quedará como CB69. Tenemos al gran Punky, a Juan Ignacio Arenal, como capitanes de Osos. El árbitro principal, Xavi Fernández, el referee con la gorra blanca, como podemos ver, efectuando ahora mismo el sorteo. Va a ser un partido, vemos que Osos ha venido con bastantes jugadores para hacer, sí, un partido... es un desplazamiento que para ellos es muy importante, porque... Sí, porque si claro, pierden, tienen dos seguidos, claro, aquí, supongo que quieren aprovechar este partido para poder jugar la semifinal en casa, algo que siempre es muy positivo. Sí. Aparte de ganarle este partido al rival, le da mucha confianza para el siguiente partido, claro. No, y además sabe que Drax, en caso de tener que viajar a Madrid, pues viajaría con bajas, alguna, claro, baja, seguro. Parece ser que comenzará chutando el kickoff el equipo de Osos Rivas, el equipo madrileño, con lo que tendremos la primera posesión con la ofensiva de Badalona Drax, una ofensiva que... vamos a ver alguna que otra sorpresa, sobre todo en la dirección de juego. Sí, debido a la baja por lesión de Sergi Gonzalo, que lleva unas semanas ya que no ha podido jugar. Esta semana podría jugar, pero se le reserva un poco para los, claro, playoffs. Para los playoffs, sabiendo que Drax tiene acceso seguro a playoffs, muchas veces más vale no arriesgar y poder perderte. Y poder perderte los partidos de playoff, que realmente son los importantes, uh-huh, los que te dan acceso a la final. Sí. Bueno, veremos a ver si al final también es la dirección de equipo que nos han dicho. Sí. Veremos. Porque puede ser que nadie se lo espere. Eso lo veremos. Ah, no, finalmente el kickoff es por para parte Drax. De Drax. El retorno es para Osos. Vemos a Adrián Ventura, el número 10. Y al número 27 vamos a Felipe Archilla chutando. Miguel Ángel Quesada es quien recibirá el kickoff. Un kickoff que... ya hay retorno. No habrá retorno. Un kickoff que parecía que podía haber botado fuera, pero finalmente el bote favoreció a Badalona Drax. Y ha habido un touchback. Ahora están ahí hablando un poco los árbitros porque han parado el intento de retorno, porque tampoco se veía claro que fueran a plantar rodilla, ¿no? Se veía con la intención quizás de salir de la edge. Bueno, yo creo que aún... Pero ya se ha parado. Como venía también botando el balón, los árbitros ya han decidido dar por bueno el touchback. Empezará Osos en su yarda 25. Primero y 10. Tenemos a su quarterback, el americano Black Blair, dorsal número 11, Nathan Blair. Vemos a Gonzalo Fernández con el número 26 como corredor, dos receptores a cada lado. El balón es para Gonzalo. Buen placaje de Kevin Dooley. 2 yardas de ganancia. Vemos a Blair Black. Los titulares de Osos con Gonzalo Fernández como corredor, Adrián Ventura como receptor junto a Ignacio Ortiz Paraca, Marco Chomón también receptor junto a Rubén Caja, y la línea ofensiva Daniel Vilches, Guillermo Jiménez, Juan de Dios, Juan Ignacio Arenal y Roberto Moya. Bueno, vemos una alineación para jugar en spread, jugarán con 4 receptores la mayoría del partido, uh-huh, y vemos a ver si la defensa de Drax puede parar este ataque. La primera jugada ha sido una carrera de 3 yardas para Gonzalo. Nuevamente la misma carrera. Alex Mancha por detrás, bien placado. Nueva carrera. Alex Mancha también estaba
el número 30 de Drax, una de las últimas incorporaciones, como es el italiano Max Balia, ex de Reus Imperial. Sí, también un pasado en otro equipo catalán, como son los de Reus. La pilota a la yarda 24 a la 8. Bueno, de momento hemos visto dos carreras de osos muy bien paradas por la defensa de Drax, y veremos el juego de pase ahora de osos. Y bueno, ahora supongo que veremos ya el primer pase. Buscan la falsa salida, provocar una salida en falso. Veremos, decide correr el quarterback, conseguirá primer down. Veremos si sí consigue. Ha habido finalmente. Se ha lanzado muy bien hasta conseguir este primer down. Blair back. Vemos que tiene una movilidad muy, muy grande. Es un quarterback que en cualquier momento puede correr él y ganar yardas. En este caso ha conseguido el primer down. Y así es, por muy poco sí, ha conseguido el primer down. Y tendrá que vigilar la defensa de Drax con este quarterback tan móvil. Bueno, pues primer down que vemos en este partido. Sobre la yarda 36 de su propio campo. Misma formación para osos. Ahora sí que busca el lanzamiento. ¡Lanzamiento! ¡Muy buen trabajo de Óscar Pérez! El cornerback con el número 4, evitando la recepción de Rubén Caja, el número 4 también de 4 contra 4. Ha puesto muy bien la mano. Sí, una muy buena jugada de defensa, una muy buena. Y vemos la repetición. Deflectación. Muy buenos corner. Colores hoy para la retransmisión en la tele. Pues ahí que ha habido un blitz de Drax, ha habido de Medrano. Y ahí justo ha puesto la mano Óscar Pérez. Muy buena defensa. Ha leído muy bien el hitch que había hecho Luambi. Y segunda oportunidad, 10 yardas, yarda 36. Nuevamente la cuenta del snap. Buena jugada defensiva, haciendo retroceder un par de yardas. Vemos ahora los starters de Drax con Marcos Carmona, Dani Franco y Sergi López como defensa, como línea defensiva, con Ricky Millán, Kevin Dooley y Alex Mancha como linebackers junto a Mark Piña, y los DBs, los defensive backs, Oxpara Pérez, Albert Pascual, Ian Escoda y Joan Carles Bartra. Este es el 11 titular de la defensa de Badalona Drax. Una defensa que está ahora ante una jugada importante porque es tercero y 12. Un tercero y 12 que repiten más o menos la situación de antes, de hace tres downs. Con la carrera de Blair Black. Y tendrán que vigilar porque de momento el arma más peligrosa de osos está siendo el nuevamente propio, la misma jugada. Engaño de carrera bien parada por Kevin Dooley, ahora sí. Tras la ganancia de 5 yardas del quarterback americano de osos, en cuarto down parece ser que sí que sale el equipo de Pan de osos. Parece que no está encontrando las líneas de pase necesarias. Hay una buena defensa, están en cover 2 Drax con los dos. Y eso le ha obligado a salir a la carrera, y esta vez Kevin Dooley está muy atento y ha conseguido el placaje para una ganancia de 4 o 5 yardas, lo que permite a Drax recuperar la pelota con este punt. Pues vemos el punt de Adrián Ventura, el punt lateral saldrá fuera de límites sobre la yarda 25, más o menos 23 de su propio campo. Un punt un poco defectuoso. Y eso da una posición de campo a priori no complicada para Drax. Podía haber sido un drive complicado, sí. Empezando desde la semana pasada precisamente contra Cruz, todos los panteos fueron muy bien, empezaron muchos drives encajonados dentro de sus 10 yardas, y eso pues ya dificulta bastante la ofensiva de Drax. Vemos a Curtis Cannon, lo que comentábamos, como quarterback del equipo de Drax. Una de las sorpresas que nos tenía preparada el entrenador Óscar Calatayud, con Javi Fernández a la mano. Primera carrera, muy buena carrera. Veremos si llega el touchdown, porque ha sido
Increíble el hueco que ha encontrado con los bloqueos. Muy buena carrera. Una carrera de casi 30 yardas, llegando hasta la yarda 33 del propio campo. Del campo de Osos. Y una muy buena primera carrera de Drags de Xavi. Que ha leído muy bien los bloqueos. La habitual noja del de Drags no nos da tiempo a ver las repeticiones, las iremos guardando, sobre todo las de las mejores jugadas. Vemos aquí pues la situación buena de tener un quarterback como Curtis, ¿no? Que puedes jugar. El golpe ya era fuera de límite. Sí, ha ido al límite ese placaje, sí. Porque podía haber sido penalizado tranquilamente, porque el veremos corredor mucho, ya estaba, ¿no? Esta jugada, sí, con Curtis de claro, quarterback. Es lo que te permite tener un quarterback corredor o un corredor, claro, de quarterback. O un corredor de quarterback. Y es que las options y las jugadas de ya es de, un típico de juego lectura, de Drags. Claro, estas pero le da una dimensión no mucho más dinámica. No es lo mismo correr con tu hermano, claro. Que es Roethlisberger, que correr con Curtis. Da mucha, claro, más dinamismo a este juego. Vemos ahora nueva carrera por el centro de Javi. Nuevamente un hueco en el intento de placaje del número 50 de Osos. De momento vemos que la línea está abriendo muy bien los espacios, los bloqueos. Y la verdad es que en tres jugadas han plantado ya en la yarda 4. Y ahora tenemos un primer gol en la yarda 2. Hemos visto, desde aquí lo hemos visto muy bien, cómo se ha abierto un hueco. No se ha abierto Juan muy Pedro bien. Arnau. Placar a Javi, y Javi ha podido salir. La línea de ataque está haciendo unos bloqueos de zona muy, la verdad es que muy buenos. Y veremos primero y gol, yarda 3. Curtis Cannon ahora se queda él con el balón. Veremos si llega a la endzone y touchdown. Touchdown de Curtis Cannon con esta carrera de 3 yardas que consigue sumar los primeros 6 puntos al marcador. La verdad es que han movido. Hombre, ha sido espectacular este primer drive. Osos no ha podido parar en ningún momento el juego de carrera. Incluso en esta jugada que era solo para 3 yardas, había abierto mucho hueco por el centro también. Veremos el intento de chut por parte de Willy Ramírez. Veremos si transforma. Pues mira el balón. Ahí pañuelo. Ha habido un pañuelo. Ahí pañuelo. Veremos de quién es el pañuelo, porque había entrado muy bien, sí, el jugador de Osos. Había entrado, que iba a bloquearlo. Sí, ¿no? sin que lo tocara nadie. No sé si hay un fuera de juego. Y veremos si el pañuelo es contra. Contra Drax o contra Osos. Ha habido un. Una falta. Y ahora veremos si vuelve. Había sido muy bueno, de hecho pensaba que iba directamente a la carretera. Ha estado a punto de bloquearlo el Willis, el que nos dio la semana pasada frente a Crusaders con un muy buen también field goal. En este caso, uno todo solo. El balón dentro. Es balón y dentro. Y lo dan. Willy Ramírez. Muy justo, porque de hecho ha tocado el palo y sí, no sé si en una portería más largo, a claro, lo mejor no hubiera entrado esa pelota. Yo creo que más largo rebota. Claro. No va ni fuera ni claro, rebota. En este caso, como ha dado justo en la punta del palo, la pelota ha podido entrar dentro, pero bueno, el drive, la verdad es que ha sido un primer drive de ataque espectacular de Drax. Uh-huh. Que si tener este juego de carrera, primero que va a ser un partido muy corto. que Osos va a tener que esforzarse mucho para, porque es un juego que te cansa mucho en defensa. Están corriendo todo el rato con no huddle offense, sí, a un ritmo muy rápido y la defensa sufre mucho. Además, con estas 4 jugadas, han sido solo 4 jugadas, pero claro, se han cansado porque claro, los han movido y sí, porque sí, también eso.
y de jugadas de pase rápido con los receptores también puede ser muy, muy importante. Pues vemos el kickoff de Felipe Archilla, punterón que te va. Y buen chute, como nos suele tener acostumbrados Felipe Archilla. Poco ortodoxo, sí, pero la verdad es que tiene que ir a buscar el balón y la uña que ha dejado enganchada. Pero efectivo. Pero muy efectivo, porque casi siempre consigue este touchback, que es lo que se busca siempre en el kickoff, ¿no? Se busca que no haya retornos, que no haya sorpresas. Limitar las sorpresas. Y comenzar pues en la yarda 25, que siempre es una buena situación. Para los dos equipos, ¿no? Sí. Tanto para la defensa como para el ataque, que no sale tan cerrado dentro. Tan arrinconado en su campo. Bueno, veremos el segundo drive de Osos si bueno, consigue conectar más. Bueno, yo creo que tiene que encontrar algún receptor, porque tiempo ha tenido. Lo que pasa es que ha decidido también correr cuando ha tenido esa posibilidad. Ahora busca el pase directo. Intercepción de Juan Carlos Bartra. Veremos si llega el touchdown. Parece ser que sí. Corta Gonzalo y llega el touchdown. Touchdown de Juan Carlos Bartra. Que se está saliendo en los últimos partidos como free safety. Ahora vemos el touchdown que no consiguió la semana pasada. Han intentado lanzar un pase largo contra una cover 2. Y sí, la verdad es que cuando el pase estaba hacia los receptores todavía estaban cruzándose en la ruta. Juan Carlos lo ha podido. Lo ha podido interceptar. Lo ha podido interceptar y lo ha podido porque retornar. La cover 2 es una cobertura que contra juego profundo, si no tienes unos muy buenos una muy buena secundaria, puede ser muy peligrosa. Pero Drax este año en defensa está teniendo una secundaria muy, muy dinámica y hemos visto ahora a Juan Carlos Bartra hacer un pick six, que se llama, y conseguir este retorno para touchdown. Bueno, pues la cosa se pone muy de cara con esta intercepción de Juan Carlos Bartra. Veremos ahora por qué paran. No ha habido pañuelo, no sé qué. Un problema con el balón. ¿Le aplican formación ilegal por algún problema? Por un problema con el balón. Con el balón. Bueno, pues de momento el partido se pone muy de cara para Drax. En un primer cuarto eléctrico. Sí, la verdad es que la ofensiva de la primera ofensiva que hemos visto de Osos de Drax ha sido visto y no visto. Cuatro jugadas y touchdown. Y en este caso una jugada de defensa también. Busca ahora Willy Ramírez el chut. Ahora sí, claramente entre palos. Y thank you.
De nou a punt per donar inici a aquesta segona part per aquests cracs Ossos. Els Ossos de Madrid a punt de fer el kick-off. Veiem Juan Carlos Bartra, Ian Scott. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en la retransmisión de la segunda parte de este partido entre Badalona Drax y Ossos Rivas, con el resultado momentáneo tras la primera mitad de 21-0 favorable al equipo local, a Badalona Drax. Aprovechamos para saludar a Edu Sales y Adrián Marín, dos exjugadores de Drax que nos están siguiendo la retransmisión de Drax, así me lo han hecho saber. Vemos el retorno de Ian Skoda, número 21, autor de una increíble intercepción. Se ha llevado ahora un buen golpe por parte del número 68, creo que ha sido Alberto Pardo quien ha aplacado a Ian Skoda. Defensa de Ossos. Drax disposarà de primer i 10 amb la seva pròpia llarga 15. Recordem, Badalona ha aconseguit un retorn fins a la llarga 15 aproximadament de su propio campo, desde donde iniciará el primer drive ofensivo del equipo dirigido por Óscar Calatayud, con Carlo Carminati como quarterback. Ha probado con Curtis Cannon y también con Carlo Carminati. Primero y 10. Yarda 16. Busca el pase. Pase completo para Juan Carlos Balta, que consigue irse de su defensa. Finalmente. No, no es placado. Veremos. Sale fuera de límites. Han fallado dos placajes la defensa de Ossos. Y finalmente ha sido placado por Alberto Aldea, número 30. Del equipo de Ossos, sacándolo fuera del límite, pero consiguiendo pues una ganancia de unas 20 yardas para la ofensiva de Drax. Primero y 10 desde la yarda 37, todavía en su propio campo. ¡Ay, lástima! Fuera de juego de Felipe Archilla, número 84 de Drax. Falsa salida. Esto le retrasará en este primer down. Así lo indica Xavi Fernández, el referee de este partido. Fuera de juego, falsa salida de Felipe Archilla. Les tira 5 yardas atrás. Carminati con el balón a las manos para Javi Fernández. Buen golpe de Josafat del Valle, el linebacker mexicano de Ossos. Ahora sí que no ha podido hacer su incursión por el centro como los tiene habituados. Pasamos a segunda oportunidad. Ha ganado unas tres, un par de yardas ha ganado en esta jugada. Seguimos en segundo y 13. Hace perder a Drax 3 yardas. Segon y 13 para Drax. Vamos a aprovechar para hacer el vermut aquí en la posición de comentaristas. Al pase, casi, píala Xavi, casi a punto de cuidarla a coger nuestro compañero hoy, Xavi Gonzalo. El pase muy largo, muy desviado de Carlo Carminati, la verdad. Pasamos a tercera oportunidad, 13 yardas. Guillermo Ramírez tingués cap opció de completar la passada. És doncs tercer i 13 per l'atac de Drax. Busca el pase, veremos mucha presión. Lanza el pase, Ferran Llinás. Ferran Llinás. Down, Mr. First Down. Ferran Llinás consigue esta recepción
Muy buen pase porque le ha venido mucha presión al final a Carlos Caminati. Se ha llevado un golpe. Pero estaba muy tranquilo con la presión. Sí. Ha conseguido lanzar ese pase para Ferran Llinàs, que siempre acaba con su recepción para primer down en cada partido. Y bueno, una situación complicada para Drax en ese tercer down y largo, pero han conseguido aquí sí, una repetición. Como tenía mucha presión. Y aquí Ferran, muy buena trayectoria, asegurando la recepción. Vuelan los pañuelos, jugada libre, jugada extra para Drax después de la falsa salida de la defensa. Suponemos que ha sido una falsa salida de la defensa, porque si no hubieran parado el partido del holding, ¿no? Porque las dos líneas han sido los dos que han tirado el pañuelo. Falsa salida. Ah, pues mira, formación ilegal. Claro, también pueden haber tirado el pañuelo por la formación ilegal del ataque. Porque me imagino que habría algún receptor no estaría en línea o... Exacto. O estaban en línea y tenían que estar por detrás. Nos tienen envidia los jugadores de Drax porque se nos ven aquí haciendo el vermut. Pero bueno, el tiempo acompaña también. Yo es que estaría en la playita ahora mismo. Primero y 15. Pelota en la mano para Curtis Cannon, que se va. Consigue. Buen placaje. El número 27 de Osos, 8 yardas. Miguel Ángel Quesada, que está realizando un gran partido como safety. Está llegando a muchos placajes. Eso es una mala señal para la defensa, porque si una carrera le llega al safety, significa que ha pasado por las líneas y por los linebackers, ha llegado hasta el tercer nivel. Pero bueno, ha sido una carrera de 10 yardas aproximadas para Curtis Cannon. Y dos estilos de correr muy diferentes, el de Curtis y el de Javi. Curtis busca mucho más el bloqueo, va tranquilo. Sí. Y Javi, en cambio, tira para adelante. Vemos ahora la recepción de Felipe Gronkowski, Archilla. Que casi consiguió el primer down. No, a punto de conseguir el primer down. Se ha quedado a una. Y me ha sorprendido porque no ha ido a buscar el golpe, sino ha ido a intentar... Lo estamos cambiando. Estamos perdiendo a Felipe. Estamos perdiendo la pura esencia del Felipe Archilla de hace 5 o 6 años, que era un fullback de los más determinantes, ¿no? Un fullback muy poderoso. Veremos ahora esta tercera oportunidad, una yarda. Ahora sí, Carlo Carminati y Curtis Cannon como quarterback y corredor. La verdad es que Carlo tiene una planta de cuerva que ya les gustaría a muchos otros. Es pase para pérdida de yardaje con esta buena jugada de Sergio de la Torre. Creo, sí, el número 25, exacto. Sergio de la Torre. Buen placaje sobre Willy Ramírez. Es un pase muy claro porque es directo, pero la verdad es que el pase comienza con pérdida de yardaje. Claro. Si luego no tienes ganancia... Necesitas que el receptor esté o muy abierto... O que tenga un bloqueo de su compañero. O consiga irse del primer placaje para poder avanzar yardas. Y en este caso estaba muy encima el defensa de Osos. Ha perdido un par de yardas en esta jugada. Pasamos de un tercero y uno a un cuarto y tres. Pero veremos ahora la acción de Carlo Carminati. Saca el snap, pelota a la mano para Curtis, que lee los bloqueos. Busca hueco, lo encuentra. Y primer down. Finalmente es placado por Alejandro Ibáñez, número 23 de Osos, con la ayuda de la Torre, pero consiguiendo este primer down. Que la llega. Verdad es que la defensa de Osos aún no ha conseguido parar ninguna jugada de carrera propiamente dicha, sin una ganancia de yardaje importante. Está avanzando muy bien la pelota, Drax, corriendo. Sí, porque es lo que comentábamos, está en un tercero y largo, o cuarto y cuatro o así, y sabes que puede conseguirlo. Que hay la tranquilidad para conseguir el primer down. Hacerlo porque están avanzando. Y eso da mucha confianza. Con mucha facilidad, tanto la línea. Movimiento de carrera, de cadenas, busca el pase hacia Ferran Llinàs, veremos si lo consigue. No, lo consigue. Muy largo para Ferran. Vigilar con las vallas. Una bomba incompleta. Porque me dan miedo a mí esas vallas. Sí, es un campo un poco muy pensado para el soccer. Y con las vallas muy pegadas al campo. Al fondo de la Elson.
Pues lástima, porque hubiera sido muy bueno un touchdown de Ferran. Mr. First Down, Ginas. Y vemos que en esta segunda parte, Oscar Calaeto de Ute está intentando probar más cosas. Más pases, ¿no? Ha cambiado al quarterback. Ha perdido el pase a Osa hacia Javi Fernández. Pase era muy buena la jugada porque estaba absolutamente solo Javi en carrera. No tienes que forzar, es claro. Solo bombearla un poquito. Solo dejarla. Y además el corredor viene de cara, puede modificar un poco la trayectoria para coger el balón, pero si va fuerte y baja, como iba aquí, pues ya no hay nada que hacer. Está pensando, supongo que Oscar, ahora que ve el partido ya bastante encaminado, probará más con Carlo, por el hecho de que claro, en una hipotética semifinal, si no estuviera 100% Sergi, claro, el quarterback ser Carlo. Tener un quarterback de garantías para además, afrontar las ganas un corredor, como es Curtis. Y Carlo, pues la verdad es que no lo hace mal. Mira, aquí vemos ahora una jugada rota. Consigue el primer down, veremos. Muy buena jugada de Carlo Carminati consiguiendo el primer down con esta carrera de 13 yardas. Claro, Carlo te permite un poco jugador que había estado jugando las dos cosas hasta ahora de DB, de corner y de safety. Es un jugador rápido, había jugado en Italia, en Bergamo Lions. La repetición. Como qué buen corte ahí que ha hecho para irse del linebacker. Llegó aquí este año también como receptor y pues ha ido pasando por todas las situaciones posibles de que él domina, ¿no? Vemos primero y gol, el balón para Javi Fernández por el centro. Placaje en esta contundente, ocasión. No han podido engañar a la defensa, han llegado hasta 4 jugadores, creo, a este placaje de Javi Fernández. Y aún así, ganó 3 yardas. Sí, 2-3 yardas. Es una jugada que a priori parecía que no iba a ningún sitio. Bueno, pues estamos a unas 6 yardas de la zona de touchdown. Yarda 5. Segundo down y gol para Rats. Iniciar esta segunda mitad de la misma manera que jugaron en la primera parte, pues da más confianza todavía. Vemos el motion de Ferran Ginás. Carlo Carminati que busca el pase. Está todo solo. Willy Ramírez no lo ha podido ver, pero estaba solo Muyayo. El pase completo. Pase touchdown para Ian Skoda, número 21. Se ha hecho daño el jugador número 1. Ay, se ha hecho daño Jorge Ruiz. Y la verdad es que parece intentando, que sí. Se ha hecho bastante. Intentando daño. Placar, intentando llegar a ese balón. No sé si podremos ver la repetición, pero Jorge Ruiz se ha hecho daño en esta jugada. Veremos la jugada rota. Ha tenido presión ahí. Se ha ido muy bien de la presión. Y luego ha visto ahí en Skoda absolutamente solo. Nos fijaremos ahora qué le ha pasado a Jorge aquí. Pues no sé qué. A lo mejor algún golpe con la pierna. No creo sé. Que es más cosa de hombro, clavícula, quizás. Sí, a lo mejor en el golpe con el suelo. Sí, porque ves aquí. Sí, le están o costilla incluso, ¿no? Uy. Por la zona. Claro, también a veces caes con el codo. Claro. Te clavas el codo en las costillas y esto es lo que le pasó precisamente el hombro, parece, a Curtis. Por la imagen. Parece que le esperemos están mirando que se pueda hombro. Recuperar. Jorge Ruiz. Le están quitando las corazas. ¿Cuántas lleva? ¿Dos o tres? De corazas. La coraza. Bueno, pues pasamos al punto extra. Primer touchdown de pase del partido. Sí. Bueno, pues parece ser que se recupera, sí. Jorge Ruiz. Un aplauso desde aquí para el jugador de Osos. Esperemos que pueda continuar en este partido. Nuevamente en jugada de extra point. Faltaba un jugador. Hoy no acaban de ajustar bien el personal que tiene que salir en cada jugada de Special Teams. Estamos aquí a la espera de lo que suceda en esta jugada, en este punto extra que puede significar el punto 28 para Badalona Drax. El chute de Willy Ramírez
No, el chute no. Es gol por la escuadra, pero eso aquí no sirve. Ha tirado el cuerpo muy hacia adelante. El 27-0. Y el chute le ha salido muy, muy bajo. Bueno, pues el partido se pone más de cara para Drax. Lo que comentábamos, que también después de lo visto en la primera parte y en el primer drive ofensivo de Drax, que han vuelto a mover cadenas con bastante facilidad, pues la tónica es la misma, ¿no? Aunque cambiemos de estilo de juego quizás, porque Curtis menos en la primera parte, claro, menos carrera, carrera, menos option, pero con más pase, pues esto provoca mucha confianza para el equipo de Drax para el partido de hoy, y también pues un golpe psicológico para la semifinal que enfrentará, recordemos, a estos dos equipos de aquí 15 días. Si se mantiene el resultado aquí en Badalona Sud, en el campo de San Roc, el nuevo feudo de esta temporada de Badalona Drax, que hay que reconocer que por todo lo que se ha escuchado, por todo lo que hemos podido oír, estamos todos bastante contentos de esta nueva ubicación. Nos cuesta mucho dejar una casa, claro, donde has estado 10 años, ¿no? Claro. Donde tenías ya tus propios espacios, tus propios vestuarios, tus propias salas de material, la cabina de prensa era envidiable, ¿no? Sobre todo en invierno. Sí, porque queda cerrada. Sí, porque aquí, en este nuevo campo. Aquí lo bueno es el cambio de horario. El cambio, claro, de horario provoca pues que no juegues una tarde, un sábado a las 7 de la tarde en invierno, allí en Montigalá hacía un frío espectacular. Y aquí, pues siempre hemos tenido también buenos días. Primero y 10 para Osos en la yarda 30. El balón para Gonzalo Fernández. Muy buen placaje. Veremos de quién ha sido el 57, Ricardo Millán, el junior de los Drax, un jugador que está muy metido ya en el primer equipo de esta temporada, que viene de jugar el partido contra Italia del europeo, un partido que España perdió pues de poco, perdió 9-0, dando la talla en este partido clasificatorio para el europeo junior. No pudo conseguir la clasificación, pero dieron una muy buena imagen el combinado nacional. Y un jugador que tiene mucho futuro. Sí. Si no se estropea. Sí. Como se suele decir. Segunda oportunidad, segunda idea, busca el pase. Ahora sí. Lo ha conseguido completar Rubén Caja. Para pocas yardas. Tres yardas. Y estaba muy encima ya Ricardo Millán, como linebacker, estaba encima del receptor. Y también Oscar Pérez, el cornerback, estaba encima de Luambi. No, la verdad es que la cobertura de pase de hoy de la defensa de Drax está siendo muy buena. Sí, porque pueden completar pases, pero rápidamente pero llega. Sí, claro, y siempre son pases de menos de 5 yardas que no te suponen un gran problema a nivel defensivo. Han completado un pase, están en tercero y 7. O sea, vemos ahora triples en la izquierda con Nacho Ortiz, Rubén Caja y Marco Chomón, una falsa salida de dos líneas. La falsa salida ha sido conjunta de Juan de Dios García, alias Turco, y de Berto Moya, lo veremos aquí, números 60 y 62. El lado izquierdo de la línea. Quería sacar en segundo hat, aquí se han movido. Ya iban directamente a hacer la trap, la pull. Una doble pull. Eran las ganas que tenían ya de salir a buscar algún bloqueo. Sí, sucede a veces que cuando tienes que hacer algo algo fuera de lo normal, ¿no? Tienes como muchas ganas de hacerlo. Y a veces saltas antes de... Pues ahora tiene tiempo Blair Black, busca el pase, veremos. Y ha empujado Nacho Ortiz, pañuelo, ahí hay pañuelos. Muy buena defensa de Albert Pascual, porque estaba bastante clara la posibilidad de interceptar. Vemos ahí también un pañuelo en la línea. En la línea puede ser algún holding.
Pues bueno, suponemos que será un holding y aquí suponemos que será una interferencia de ataque. Las dos son, en principio, a priori, son faltas contra Osos y a lo mejor Drax. A ver si vemos aquí un holding. Bueno, el bloqueo por detrás sobre Carmona. Supongo que es eso lo que ha aplicado. Y aquí vemos el. No se ve claramente, no se pero ve. Sí que ha sacado el brazo, Nacho, sí. Un poco justo cuando sí, sí. Aquí se queja Albert Pascual. Justo para desequilibrarlo porque iba a interceptar. Ah. Bueno, de hecho, no deja de ser una buena jugada del ataque. Porque con esta falta hay impedido, han evitado una intercepción bastante clara de Albert Pascual. Y otra vez vemos que el pase profundo... Tiene problemas el pase profundo de Osos, se queda muy corto. Un pelín corto, porque aquí tenía Ignacio, tiempo, Nacho Ortiz ha tenido tiempo el quarterback de Osos para lanzar el aquí balón. Está indicando las dos faltas, ha sido un bloqueo por la espalda, como habíamos avanzado, del número 71. Y el pase interference, deciden declinar las jugadas, porque pasamos a cuarto down y Osos... pues buscará de nuevo un pan en su segunda posesión de esta segunda mitad, de este tercer cuarto. Pues tenemos preparados ya Curtis Cannon. Y ya, Juan Carlos Bartra, el balón parece va sobre la zona de Juan Carlos Bartra y coge el balón. Veremos, empieza con su baile típico. Esta vez no le ha llevado a ningún puerto. No ha encontrado hueco. No ha encontrado hueco porque tampoco hemos visto ningún bloqueo, ¿no?, de sus compañeros. Le han llegado hasta cuatro jugadores y sabemos que si algo es clave en un retorno es... los bloqueos. Es tener los bloqueos, sobre todo los de la primera línea. Los del muro, ¿no? Claro. Los del wedge. Son los que te permiten encontrar el primer hueco y a partir de ahí también poder subir a segundo nivel. Esos cambios que intenta Juan Carlos no le favorecen porque interesa un poco primero avanzar y luego sí empezar a leer los bloqueos, pero si los lees al principio necesitas un poco de campo para poder buscar. Sobre todo coger... Ambrancida, ¿no? Primero y 10, yarda 16. Sigue Carminati como quarterback. La jugada ha sido un poco... yo creo que se ha liado. Veremos si consigue. Se sale fuera de límites sobre la yarda. Creemos que no ha ganado mucho yardaje o... ha ganado 7 yardas. Sí, porque vamos al árbitro marcando la yarda 6 yardas. 23. Bueno, no, se va. No. ¿Ves? Se va para atrás ahora el árbitro. Ha ganado una yarda. Sí, parece que ha habido como un malentendido entre... como si buscara el handoff. Como si buscara el handoff y no encontrara el corredor. Que se te caerá el móvil ahí. Segundo y 9. Ahora sí, balón a la mano para Javi Fernández. Y podía haber sido lo que comentábamos. Había entrado muy bien Lucas. Parecía que... lo podía haber placado para pérdida de yardas. Para pérdida de yardas. Y ha ganado 3 yardas. 3 y 4. 4 yardas, quizás. Y está en un tercero y 5. Hubiera sido un tercero y 12, quizás. Claro. No, Javi Fernández te permite ese último esfuerzo, claro, no lo tienes asegurado, claro, con Javi. Y es un jugador que siempre juega al 100%, que siempre lo da todo, y tanto en ataque como en defensa, como en special teams, que lo hemos visto jugar en diferentes posiciones. Recordemos que el año pasado en la final contra Firebirds fue el que hizo la intercepción. Para mí fue el MVP, fue el que realizó la intercepción. Fue el que metió. Claro, al equipo, porque también realizó jugadas espectaculares en ataque. El pase muy largo para Gronco Archilla. Demasiado larga para los dos tight ends, además, están ahí en la zona del safety. Y cuarto down. Será de nuevo un punt para Drax, creo que es el segundo del partido. Veremos si ahora Felipe consigue un pan más profundo, ¿no? Más profundo.
Vemos a Adrián Ventura sobre su yarda 30, preparado para el retorno. El snap que va un poco mal, el chute que es alto y no está del todo mal. El bote no favorece y finalmente Javi Fernández la coge en su propia yarda 20, no, yarda 40, perdón. Desde donde iniciará... Ha habido un mal snap que ha ido muy bajo. Ha provocado que Felipe se pusiera nervioso y no... Porque tampoco tenía tanta presión. No, ha cogido el balón y lo ha chutado sin... Sin mirar, sin hacer los pasos correspondientes, sino pensando que tendría quizás mucha presión. Y la ha sacado de encima, tenía, ¿no? Sí, no tenía tanta presión. A lo mejor podía haber parado un poco más y buscar un mejor chute. Bueno, pues parece ser que llegamos al final del tercer cuarto. Hemos visto un tercer cuarto donde Drax está mucho más relajado en el campo, ya no busca ganar el partido, sino probar cosas nuevas, gestionar el resultado. Una segunda parte de experimentos, ¿no? Sí. O de preparación también para la importante semifinal. Iniciamos ya el cuarto y último cuarto de este partido con un primero y 10 en la yarda 40 de Drax para Osos Rivas. Fumble recuperado por el propio quarterback. Mucha presión de Jordi Soulet. Parece ser que se ha hecho daño Marcos Carmona. Estas son las cosas que... Sí, lo que hay que evitar. Lo que hay que evitar. Exacto, veremos aquí qué es lo que le ha pasado. Marcos Carmona, jugador que también estuvo durante una temporada en las filas de Osos. Claro, ahí ha habido un mal snap. Aquí. Lo que ha provocado que luego no haya podido hacer el... Ha sido un golpe del propio Jordi, creo, en el pie de Carmona. Marcos Carmona, número 52. Esperemos que sea solo... en la espinilla, ¿no? Que estos golpes son muy dolorosos en la espinilla. Aquí veremos la repetición. Entra Carmona por la izquierda de la defensa, Jordi por la derecha. Va muy bien el primer. A punto, un bloqueo así. Aquí es cuando le da. Sí. Y con el golpe. Pero es un golpe en la espinilla que sí que es dolorosa. Vemos ahí cómo se echa. Pero yo creo que no. Agua. Que no es más que el golpe. Vemos aquí al árbitro José Santos. Con el balón en sus pies, esperando a que se retire el terreno de juego el bueno de Marcos Carmona, el jugador de Mexicali. Desde aquí mandamos saludos a México, en concreto a Mexicali, donde está la familia de Marcos Carmona siguiendo sus evoluciones. Segundo y 13 para Osos. Blair Black busca ahora, hay un pañuelo y encuentra... ¡No! ¡Se le cae a Nacho Ortiz! Ha habido un pañuelo, ha habido un holding. La jugada hubiera sido invalidada, pero está, sí. Este balón que se le cae a las manos cuando estaba todo solo en la zona de endzone. Pues un duro golpe para cualquier receptor, ¿no? Sí. Sí, sobre todo a nivel de confianza. Sí, sí. Pero más que la jugada tú y yo que hemos sido receptores, son las más difíciles, porque estás tan seguro de que lo vas a conseguir, estás tan solo. Estás pensando en tantas cosas. Estás pensando en cómo celebrar la repetición. ¿No? Aquí vamos al holding, clarísimo. Holding clarísimo. Clarísimo sobre Jordi Martí, aquí vemos cómo estaba solo y se le cae. No ha conseguido atrapar ese balón. Y eso es importante, que en las siguientes jugadas poder tener otra oportunidad de hacer una para desquitarte, aunque sea de tres yardas. Claro, porque si no... va pasando el tiempo, te vas comiendo más la cabeza. Te vas comiendo la cabeza y piensas en la siguiente. Claro, en la siguiente, como tengas una situación muy parecida... Esperarla, ¿no? De estar solo y esperarla. Esta jugada puede pesar mucho. Segunda oportunidad y con esta falta, pues unas 23 yardas. 24 yardas. Busca el pase. ¡Y a punto! No ha querido interceptarla. Tomás de la Fuente. Ha estado más pendiente, pero sí
Me estaba fijando además en la trayectoria de los dos receptores, Víctor Sánchez, 9'82. Y creo que el otro se han chocado los dos y... Por la buena labor defensiva de la secundaria, han tenido ahí un... Esto ha provocado pues que el pase no fuera... Claro. Bueno, el pase iba a su sitio, pero su sitio no estaba el receptor. Y veremos, aquí veremos el cruce entre el los dos receptores. El gran trabajo de la queda fuera de plano, pero aquí ya se habían chocado. Y Tomás... Y ahí... Está asustado y todo cuando ha visto el balón. Supongo que no esperaba ese balón ahí. No. Trips derecha para el ataque de Osos en tercero y 24. La jugada es una carrera, intentando buscar la sorpresa con esta carrera del número 47, Daniel Remón, que no ha engañado a nadie. A veces se busca, ¿no? Porque sabes que la defensa está pendiente mucho del pase, pero claro. Con una draw, con un jugador que tampoco es un jugador eléctrico como puede ser Curtis, ¿no? Y además en un partido donde tu juego de pase tampoco es que haya brillado por la defensa. Por los pases largos, claro. ¿No? Como mucho han completado pases, pero bastante cortos. Entonces la defensa puede... De 10 yardas. Claro, la defensa está pendiente de que puedas correr. El pan bastante bueno y sin retorno por parte de Adrián Ventura. Ha tenido mucha presión... Sí, pero ha conseguido chutar muy rápido y le ha salido un chute, la verdad es que bastante decente para lo que estamos viendo el partido de hoy. Ajá. Donde no hemos visto punts muy, muy espectaculares. Bueno, pues en la yarda 23 comenzará el ataque de Drax. Madrid 0. Este resultado también sería un arma de doble filo para las semifinales, porque quizás Drax saldría muy confiado después de esta cómoda victoria que llevamos de momento, y sobre todo por el juego que se ha visto, ¿no? La facilidad en que se han movido cadenas. Pero yo creo que también por eso esta segunda parte han buscado probar cosas nuevas, probar un quarterback que te pueda dar garantías si tienes lesionado a tu quarterback titular. Curtis ha tenido un papel muy secundario en esta segunda parte. No, ha sorprendido con la situación de Curtis como quarterback al principio, que es lo que supongo que buscaba, sorprender y asegurar, ¿no? Que con el juego de carrera, con Curtis como quarterback, pues se podría avanzar bastante bien. Y probar cómo te funciona eso, probar cómo funciona. Avanzándote a una posible situación en la que te puedas encontrar más adelante. Incluso teniendo tu quarterback titular sano. O sea, no lesionado, pero probar. Con el tipo de jugadas que usa Oscar Calatayud, tener un quarterback que sepa correr es básico, ¿no? Sergi lo hace bastante bien. Además, es un quarterback que nunca ha tenido miedo para chocar o para... Incluso pone muchas veces de los nervios al propio coach porque... Busca demasiado el golpe, ¿no? Busca demasiado tumbar de culo a la defensa. Y esto, pues, es un riesgo para una pieza tan importante como es el quarterback. Vemos ahora a Carminati, que busca el pase, asegura con Javi Fernández, que busca el interior. Y cuarto down, tres y fuera en este drive. Ha conseguido unas 4 yardas que le llevan a un cuarto down y 8 yardas. Drax ha bajado un poco el ritmo de ataque en este último lógico cuarto. También la intensidad. Precisamente por eso, porque estás probando cosas. Vemos a Oscar Calatayud acaba de pedir el tiempo que queda del partido, ¿no? Pues porque lo que le interesa es que acabe ya el partido, conseguir esta victoria, asegurarte de la semifinal en casa y que no haya ningún lesionado de importancia, ¿no? El chute de Felipe llega hasta la yarda 21. Un pan bastante bueno. Del ahora. Campo de Osos. Recordemos que podéis hacer vuestros comentarios a través del Twitter de Drax BDN /Drax y con el hashtag DraxTV. Todos los comentarios que queráis hacer sobre el partido, sobre la retransmisión o sobre las votaciones, ¿no? Lo que queráis. Lo que queráis.
sobre los gritos de Óscar Calatayud. Menos mal que estamos ganando 27-0. Pero bueno, sin estos gritos no sería Óscar. Claro. No, y Óscar Calatayud es un... Le da igual el resultado, él quiere intensidad en cada jugada. Es muy competitivo y... Muy exigente. Muy exigente, y ha visto este drive donde el ataque ha salido un poco como a medio gas, y es algo que claro, no puede aceptar. No, porque él ya lo ve también como una prueba. Mm. Si las pruebas, tiene que exigir el máximo para... Aunque esté probando precisamente por eso, porque está... Y si fuera por él, él iría por el touchdown en cada drive, sí, en cada jugada. Primero y 10 para Osos. No hemos visto tampoco correr demasiado al quarterback de Osos. Un quarterback que corre bastante. Ahora sí que encuentra. ¡Uy! Muy buena jugada de Jordi Soulet. Creemos que ha tocado lo justo. El balón que iba dirigido a Rubén Caja. Que vemos, como siempre, que le dice algo al rival. Es un jugador que usa mucho el juego este psicológico, ¿no? El trash talking. Yo creo que el trash talking Se creó después de conocer a Jordi Soulet. Yo lo he tenido como rival, y como rival era odioso tenerlo todo partido. Aquí vemos ahí, la repetición, la olla. Una muy buena jugada de defensa. Vemos ahí cómo no ha dejado en ningún momento el bam del corner, rompiendo un poco la jugada. Ha estado ahí a punto de... Era el mismo que estaba cubriendo, sí. Aquí lo vemos más actuando como DB que como linebacker. Jordi Soulet. Vemos. Y mucha presión sobre el cuerva por parte de Jordi Martín. No, de Sergi López. Número 92 de Drax. Ahí vemos como Jordi Soulet se ha quitado. Aquí lo vemos, la repetición, fijaros. Esto es falta. Esto es falta de Jordi. Clarísima. Lo que pasa es que no se ha quejado mucho Rubén Caja, pero lo que comentábamos, lo tienes como rival y te pone de los nervios, Jordi Soulet. Es muy pesado. Teniéndolo como amigo ya te pone de los nervios muchas veces. Pues bueno, 3rd and 10. Se complican las cosas para este drive de Osos. El balón a la mano para Javier Barrena, que apenas lo hemos visto y es muy buen corredor. El número 12 de Osos, que no lo han utilizado, han utilizado mucho más a Gonzalo Fernández, pero Javier Barrena es un jugador, quizás sí detrás está, vemos que sale ahora, pide el cambio. Bueno, igual lo pide porque es cuarto down. Es cuarto down, pero, a lo mejor es pan, sí, formación de pan. No sé, yo creo que quizás tiene algún problema físico porque es un jugador al que han usado bastante Osos en esta temporada. Es un jugador bastante grande para ser corredor, pero es uno de los juniors que sube después de ganar el campeonato nacional. Avisamos que en el descanso Giants está ganando 36-0 a Bultos en el partido que se disputa en Palma Mallorca. A punto Sergio de la Torre de conseguir un pan perfecto, parándolo en la yarda 1. Finalmente ha querido cogerla en vez de dejarla pasar. Si la hubiera tocado para que se quedara dentro, claro, del terreno para del juego, que otro jugador quizás lo no la cogía en la 1, pero se quedaba en la 3 o en la 4. Ha querido apurar demasiado. Y eso permite que Drax empiece en la yarda 20. Además, yo supongo que ahora Óscar lo que pretende es que se acabe el partido, buscará carreras, usará más el juego de carrera para que pase lo más rápido posible. Está Curtis, está de Curtis quarterback, como quarterback. Conocemos a Óscar como para adelantarnos a sus intenciones, ¿no? Pues mira, busca un pase a Curtis. No, finalmente decide correr. ¿Se quedará dentro? No, intentaba quedarse dentro del terreno de juego y lo han echado. Y por los que escuchamos, ¡sí! Sale Martillo. Alex Delgado Martillo está preparado ya para salir en el siguiente drive de ataque. Un jugador muy querido en el vestuario de Drax. Aquí hemos escuchado ahora el 1, 2, 3, Martillo.
segundo y 8. Curtis como quarterback a punto de sacar el snap. En segundo hat, el balón para Javi Fernández, que busca un hueco, busca el exterior, busca su derecha. Y nuevamente el placaje de un Alberto Aldea, que está en todas. El linebacker visible por el con el aparatoso collarín que lleva, ¿no? El número 30 de Osos. Un collarín y una pose que recuerda un poco a Sebas Serrano. Es muy old school. Sí, exacto, cuando se llevaban esos collarines McDavid. Que muchos lo aprovechaban para autocar los viajes largos, ponérselo también. Sí, para dormir. Para dormir mejor. Tercero y 6. Y un snap un poco defectuoso, pero finalmente pero Javi Fernández el down. El primer down con esta carrera de unas 13 yardas. Vemos aquí el palco hoy, que no hay autoridades porque no pueden ejercer. La repetición aquí, el mal snap. Lo coge directamente Javi. Ya ha buscado muy bien los bloqueos. Finalmente Lucas Carrasco, otro de los veteranos jugadores de Osos, el número 13, placando a Javi Fernández después de que este consiguiera el primer down. Ya en la yarda 35, todavía en su campo, Curtis, que busca el pase, pase largo para Ian, se queda corto. Intenta retroceder, no lo consigue, pero no hay interferencia en el pase, porque el pase ya se quedaba muy corto. Han pedido incluso interferencia de Daniel Docal, pero no ha sido interferencia para nada el pase, y además se ha visto desde el principio. Ha tardado mucho en lanzar el pase Curtis. Yo creo que él no tiene tanto brazo como para hacer un pase de 40 yardas. Pero en esta ocasión, si confías en la velocidad del receptor, lo que tienes que hacer es lanzarlo muy pronto. Y al menos que sea un pase de 20 yardas, pero rápido. Segunda oportunidad, ahora buscarán la opción. Finalmente se saca el balón, muy bien, y encuentra ahora Javi Fernández del hueco. Llegará a touchdown, si no lo viste, Sergio de la Torre. Veremos si sí, llega al touchdown. Llega al touchdown. Increíble esta jugada de option, muy típica de Curtis, porque ya lo hace cuando hace de corredor, a veces lo hace ya de sacarse el balón de encima, gracias precisamente a la potencia de piernas que tiene, que le hace no caer al suelo. La repetición espectacular. Aquí veremos. Está siempre la posibilidad, porque aquí lo tienen cogido, pero no lo tiran, aguanta, ve a Javi, se la pasa y justo todos habían ido ya a placar a Curtis. Todos habían convergido para el placaje. Exacto, aquí lo único que podía llegar era de la torre, pero Javi con su velocidad pues ha llegado finalmente al touchdown, que significa el punto número 33. Ahora Drax a la espera de la conversión de Muyayo. Jordi Solé nos pide que digamos que es muy bueno. Él. Hemos dicho que es muy pesado. Y el extra point de Willy Ramírez, que sitúa el 34-0. En este último cuarto. Cuando vemos aquí, cómo no, las Ram Cheers. Pues 34-0 después de esta carrera impresionante de Javi Fernández de 50 yardas. Ha sido esta jugada o más. Retorno. Y el retorno de arrancarle la bola. Ha sido el número 87, Nacho Ortiz. Saludamos también desde aquí
Ignacio Ortiz. Aquí que Fernández, el quarterback, el head coach. Al principio de temporada de Osos, que nos está siguiendo en este partido, nos comenta que, supongo, que cuando hablábamos de Jordi, que hablaba mucho, pues dice que yo tampoco, es que callara mucho cuando jugaba, la verdad es que... Bueno, y ahora tampoco te callas. Bueno, ahora no me callo porque si no, no explicaríamos lo que sucede en el partido, pero sí es verdad que eso es un parte de juego, ¿no? Vemos que ha salido Alex Delgado. Ahí vemos a Martillo con el número 72. El nose tackle con su típica posición, peleándose con Punky. Y la jugada de Kevin Dooley en el placaje sobre Javier Barrena. No sabemos el tiempo que resta para la finalización. Deben quedar, pues, supongo que unos 4 minutos, poco más de 2 minutos en esta segunda oportunidad. 12 yardas. El pase sobre Chomón. Oh. No consigue bajar ese pase. No, muy buen, estaba muy ya trabajo, Kevin Dooley trabajo de Kevin preparado. Pero sí es cierto que podía haber bajado al menos el pase y ganar estas 10 yardas. Más o menos aquí veremos la recepción. Marco Chomón podía haber aquí. Y estaba. La ha tenido para poder cogerla. Lo vemos un poco renqueante también. Supongo que problemas en el tobillo después de esa jugada en la primera mitad. Dobles a cada lado para el ataque de Osos. Blair Black, que busca el pase, está Adrián Ventura. Vemos ahí un... Ha habido un sack. Un sack de Dani Franco. Con la ayuda de Sergi López. Hay una penalización. En caso de que sea en contra de Osos, se declinará. Pasaremos a cuarto down. Así es. Hay un holding. Holding del ataque. Podemos ver aquí vemos el gran trabajo. Vemos cómo entra Dani Franco. Muy buen trabajo de tanto Dani Franco como Sergi López. Muy bien. Ha habido holding. A pesar del holding, han hecho sack. Han declinado esta jugada. Pasamos a cuarto y 20. Sack compartido entre Sergi López y... No, Sergi López ahí corriendo por su vida para situarse en la línea defensiva. El pan de Adrián Ventura. Muy buena patada de Adrián Ventura. La coge en su 25. Curtis Cannon inicia el retorno. Llega hasta la 35. Hay un pañuelo. Veremos que Coy sigue corriendo. Sigue los cortes. Finalmente es placado por Punky. El número 69. Juan Ignacio Arenal. Hay un pañuelo. Hay un pañuelo en un bloqueo, creo yo. En contra de Drax. Vemos aquí la excelente, excelente patada de Adrián Ventura. Aparte se escucha la potencia con la que chuta. Aquí está Curtis, recibe y veremos aquí el bloqueo de... Ahí. Bueno. No. Ya había sobrepasado. Si es ese. Ya está. Me parece un pasado. Poco excesivo ese pañuelo. Estaba como 10 yardas por detrás. Y aparte tampoco, innecesario. Tampoco ha ido a... No, lo que pasa es que a veces sí es verdad, sí, que te lo encuentras. Se te pone de espaldas y pues lo que sí tienes que hacer es levantar las manos, ¿no? Así, hemos visto un muy buen retorno de Curtis. Sí. Al margen tampoco nos preocupa esta penalización, ¿no? No. Mejor, porque así veremos más movimiento de cadenas. Cuando hay timeout. Timeout pedido por el equipo ripense. Cuando comentamos que el palco de autoridades está hoy lleno pero lleno de espontáneos. Las autoridades están en su día clave. No están hoy para venir aquí a vernos. Pues esperemos que para las semifinales. Sí, seguro, porque sí suelen pasarse bastante por aquí. ¿Habrá cambio aquí en Badalona?
No lo sé, la verdad es que Badalona es un feudo que me sorprende a mí. Siempre las decisiones que toman, yo espero que sí, pero allá ellos. Ya comentamos la semana pasada la limpieza, el tema de la limpieza. Tan yo lo he visto conocida. Muy limpio todo. Dime. Yo lo he visto limpio, no sé qué hay que limpiar. ¿Has visto limpio, no? Madre mía, no hablemos de política porque nos podemos meter aquí en un embolado. Justo cuando hemos pedido que nos pongan aquí el cable para tener mejor potencia de internet. Nos escucharán y nos la negarán otra vez. Pero hoy están ocupados. Hoy no nos escuchan. Pero alguno habrá que le pondrá después la repetición de lo que hemos dicho. Porque como este partido queda después colgado en nuestro canal de YouTube, podemos quitar el audio. Cortaremos esos 5 minutos. Primero y 10 para Drax, yarda 21. Carlos Carminati, balón a la mano para Javi Fernández. Él consigue pues sus 4 yarditas, que no se las quita nunca nadie. La balona, Carlos Carminati, quarterback número 17, Drax, arriba la pelota. Javi Fernández, running back 42. A quien no hemos visto mucho tampoco hoy es al jugador italiano, ¿no? A Max Balia. Sí, ha salido en una jugada o en dos, pero no pudo jugar el otro día porque llegó tarde a la inscripción de partido europeo, pero hoy sí que estaba al 100% ya. Quizás, no sé si arrastra algún problema que no le permita jugar o... Buena jugada de Javi, buscando nuevamente los bloqueos, finalmente placado por Lucas Carrasco. Muy buena carrera. De conseguir estas 15 yarditas y un primer down. Pide el cambio para descansar. Vemos aquí la repetición. Muy buenos bloqueos. Muy buen bloqueo ahí de Felipe Archilla. Muy buenos bloqueos. Y luego muy buena Javi carrera. Lee muy bien también los bloqueos. Sabe perfectamente que si en una carrera interior sigues dos bloqueos y luego te abres al exterior, tienes mucho ganado, porque toda la defensa se cierra, claro. Y luego los exteriores están... Aparte es un jugador muy eléctrico. Primero y 10, yarda 37 todavía del campo de Drax. Jugada ahora de Joan Carles Bartra. Primer placaje fallido por parte de Alberto Aldea. Finalmente y consigue casi el primer down. Se ha quedado una yarda. No, ¿le dan el primer down? Sí, lo dan. No es. No sé. Sí. Sí, dan el primer down. Lo que pasa que había un poquito problema con las cadenas. Y Joan Carles Bartra ahora en funciones de corredor. Este jugador sí que es explosivo. No hay otro explosivo como Joan Carles. Aquí lo vemos rompiendo por el exterior, pintando y consiguiendo hacia adelante estas 3 yardas. Está bien porque justo cuando se ha visto encerrado sin salida, ha decidido tirar hacia adelante su cuerpo, clavar los cuernos, como aquí se dice, y conseguir estas 3 yarditas. Segunda oportunidad y 7 yardas. Busca el pase Carminati para Ferran Llenas y no ha podido. Tampoco. Ahí parecía que Ferran podría haber llegado, sí, ¿no? Incluso. Ha aparecido porque le ha acabado botando en los pies prácticamente. Pero claro, Ferran tampoco está para tirarse. Ferran ya tiene una edad. Al suelo. Si hubiera sido para hacer touchdown de la victoria, un primer down clave, pues sí, lo podemos exigirle, pero no hace falta. Ha venido su familia a verlo y tampoco. Una jugada, un slam. Aquí vemos el pase. Un pelín, bueno, un pelín bajo. Bajo, pero. Pero atrapable. Y ahora. ¡Ay! Oh, ahora estaba pensando en más en correr. Ha visto el pase demasiado fácil. ¿Te está llamando tu padre? No sé si. Dejemos que conteste. No, ya ha colgado. Llamada perdida. Quiere que le llames tú, ¿no? Tiene poco saldo en el móvil. Pues cuarto down después de esta jugada que de la que comentábamos, es un pase tan sencillo, tan fácil, que estás pensando ya en qué hacer después, que no te preocupas en... Vemos aquí, el pase estaba ya pensando en... Lo ha visto tan fácil que... El corte de después, que se despreocupa de conseguir la seguridad de atrapar el pase. Vemos Felipe Archilla, patadón que te va, muy buen pan. Muy veremos buen si lo pan. Meten. Y sí, lo meten en la yarda 2. Espectacular. Espectacular, Jordi Zule.
Ya ha podido llegar hasta... Ahora supongo que pide el cambio Jordi después de esta carrera para conseguir pillar este pase, ¿no? Se queda en el terreno de juego. Vemos el pan excelente de Felipe. No sabemos si ha sido a propósito que lo ha dirigido hacia el exterior. Y aquí Jordi Soulé que lo coge. Ha llegado en la 1 o en la 1, sí. En la 2. Sí. Finalmente se lo dan hasta en la 3, creo que se lo dan. Pues la situación más comprometida para el ataque de Osos en este primero y 10 en su propia yarda 4. Vemos movimientos en la defensa de Drax. El pase centrado para Chomón. No consigue recibirlo Jordi Soulé, que se ha tirado para intentar evitar el pase, y la verdad es que no sé si ha sido porque Jordi Soulé la ha tocado o porque no la ha podido atrapar Chomón. Vemos aquí la repetición. En la izquierda de las imágenes veremos aparecer a Chomón. Hace una jugada interior. El pase, no, pues ha sido fallo de Chomón. Se le ha caído a Chomón. Ha sido fallo del receptor de Osos. Tenía bastante clara la recepción. El duelo Chomón-Soulé también es bastante interesante, ¿eh? Y busca el pase largo, está dentro de su zona de anotación. Pase demasiado largo, piden interferencia. Era larguísimo, la era un pase muy largo. Ah, pensaba que había un pañuelo, pero no, es un trozo de tape o algo que ha caído por allí. Y tercer down... Sí, es cierto que ha molestado un poco en la trayectoria. Sí, pero era un pase inatrapable. Eso es lo que indican los árbitros. Pero bueno, a veces eso del pase inatrapable es inatrapable porque han molestado. Claro, pero en ese caso yo creo que... Ya, yo siempre defiendo un poco ni Calvin Johnson receptores, pero sí es verdad que a veces me hace gracia cuando hay algún holding sobre el receptor y luego dicen que es inatrapable. Inatrapable, evidentemente, no es... Es inatrapable porque no está el receptor, pero es que el receptor no está porque no le han dejado hacer su trayectoria, ¿no? A veces. Tercero y 10, yarda 4 nuevamente. Muchos problemas, veremos el pase. Y a punto de interceptarlo ahora nuevamente el pase. Sobre otra vez Chomón. A punto de cogerla, pero... Ahora sí que se le han tocado antes y ha estado a punto Kevin Dooley de interceptarla. Vemos aquí el repase. Y entra el equipo de Pan de Madrid, entra el equipo de Pan de Utah. Vemos el pase, no, lo ha tocado Chomón con una mano, Chomón. No ha podido bajarla. Pero Jordi Soulé ahí ha hecho un muy buen trabajo poniéndose delante y dificultándola. Y ahora sí es un pan muy complicado. Sí, porque está justo en el límite de la endzone. Adrián Ventura preparado para el chut. Vemos a Juan Carlos Bartra ahí, Curtis Cannon. Muy buen pan, mucha potencia nuevamente hasta la yarda, justo hasta el centro del campo, el balón que se va fuera de límites. En el centro del campo. En el centro del campo, incluso una yarda metida en el campo de Drax. Y yo creo que ya debemos estar cerca a del punto de acabar el partido. Posiblemente el último drive de Drax, del ataque de Drax. Si no del partido. Esperaremos la indicación del 2-minute warning. Ponen rodilla, parece ser que pone rodilla a Drax. Pues nos hemos perdido la señal del 2-minute warning. Pues con esta jugada terminará el partido. Con esta victoria clara de Drax en un muy buen partido del equipo de Óscar Calatayud, que consigue así la segunda plaza al final de la temporada regular de la LNFA Serie A, la máxima división del fútbol nacional, y que provoca que en 15 días, el próximo 7, volveremos a ver este partido, el mismo partido, esperemos que con el mismo resultado. Hombre, yo lo firmaba ya, ¿eh? Aunque sea más ajustado, pero con victoria de Drax, porque se buscarán el pase a la gran final, una final en la que esperará un equipo valenciano, eso es seguro, porque Fireback y Giants disputará la otra semifinal. Vemos cómo se saludan los integrantes de los dos equipos. Un partit molt net, va voltar fins a
Cap jugada bruta, tots dos equips han fet un gran derrotge d'esportivitat i d'esforç. I felicitem els jugadors d'Ossos i de Dracs, els agraïm el seu esforç. Bueno, un partido donde la primera parte ha sido clave, el primer cuarto ha sido muy clara para Drac. Los dos primeros drives con dos anotaciones han puesto rápidamente la intercepción para touchdown. Sí, la intercepción también ha sido clave porque puedes tener un primer drive bueno, ¿no? Claro. Pero si después también en tu segundo drive, en la primera jugada además de ese segundo drive, llega una intercepción para touchdown del equipo de Badalona y sitúa al 14-0, pues pone el partido muy cuesta arriba para el equipo madrileño, ¿no? Y luego una segunda parte donde Drax ha probado más cosas nuevas y me imagino que también de cara al próximo partido de semifinales, y el ritmo a lo mejor ha bajado un poco. Así es. Y aún así han conseguido un touchdown espectacular de Javi con la opción de Curtis. Y un partido que a priori el favorito tiene que ser Drax para el partido de la semifinal contra Osos, visto lo que hemos visto hoy. Bueno, yo creo que los dos equipos se han guardado muchas cosas. Sí, pero Osos no podía guardarse tantas cosas. No, creo, bueno, quizás sí, es verdad que Osos, bueno, no lo he visto en los últimos partidos, pero por los resultados que ha conseguido en los últimos partidos, pues esta debe ser la dinámica, ¿no? Sí. Es un equipo que comenzó bastante bien la temporada, consiguió una racha de 4 victorias muy importantes que le auparon hasta la segunda posición. No ha podido mantener esta segunda posición, se la ha arrebatado Drax, y esto nos asegura una nueva retransmisión de Drax TV. Aquí desde Badalona, recordemos, el próximo 7 de junio a las 11:30 de la mañana se volverán a ver las caras Drax y Osos, pero con un puesto en la final que se disputará el día 20 de junio. No sabemos todavía dónde. Suponemos que en caso de que llegue Firebat será en Valencia. También sé que Drax ha pedido la organización de este partido. Y vemos el collarín que lleva el número 12 o lo que lleva Javier Barrena debajo de la coraza, y es algo curioso, ¿no? Parecía una colchoneta de esas que usas para hacer yoga, sí. Recortada y puesta debajo del shoulder, como un undershoulder, ¿no? De toda la vida. Bueno, pues hasta aquí, cuando vemos el huddle del equipo de Badalona y sus entrenadores. Desde aquí, muchas gracias a todos por la retransmisión, por habernos seguido a través de Drax TV. Muchas gracias también a Record Producciones Audiovisuales, que hace posible siempre estas retransmisiones. Muchas gracias a Xavi, Gonzalo, por estar aquí presentes un día que por fin hemos podido conseguir que no coincidan los partidos de Imperial Reus con los de Drax. Mucha suerte para ti. Gracias. El próximo sábado. Y gracias por tenerme aquí. En esta final contra Rookies, un partido que será a buen seguro espectacular. Y donde pues se decidirá el equipo que juegue la temporada que viene junto a Drax en la máxima división del fútbol nacional. Hasta aquí es todo, muchas gracias a todos y os reemplazamos a seguirnos aquí de aquí 15 días, mismos rivales, mismo campo, misma televisión. Muchas gracias a todos, os ha hablado Cristian Gichós y hasta la próxima. Adiós. Near formation. Near formation. Baro. Ready? No, I was a little boy. Take me! Ocho. Hey, here come! Down! Hut! Keeps alive, keeps alive. My man. I'm 21. You know, baby. We can have a lot of fun. I'm a man. I spell M A M. Oh, man. We'll be right back.
first time.